A ver. Pero un momento que estoy a tomar por culo. Aquí. Voy a intentar dejar explicado cómo estoy realizando el rol del cazarrecompensas. Esto te lo voy a decir ahora al principio del directo. Y así, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, pues le recomendaré este vídeo y ya está, ¿vale? En principio, White Mask es un cazarrecompensas normal y corriente, ¿no? Como otro, cualquier otro cazarrecompensas que puede existir, solo pues eso, que se oculta su identidad con la máscara blanca. White Mask está poniendo anuncios, ¿vale? Por todas partes, ¿no? Por las diferentes ciudades, los pueblos, por el periódico de Jabalisco, por la PDA, anunciando sus servicios. Entonces, cada vez que yo reciba un contrato, cada vez que alguien quiera contratarme, contactará por la PDA. Eso es, no se verá ni en stream ni en ninguna parte, ¿vale? Porque lo que haré será, cuando vaya a coger la PDA, como bien me dijeron ayer, y vaya a activarla, pondremos esto, ¿vale? Entonces yo aquí puedo leer los contratos y puedo leer todo de forma privada. Y toda la información de los contratos que se hagan con White Mask para pillar a una persona viva o muerta se harán a través de la PDA. In-game, yo siempre le digo a todos los que me piden un contrato que no me digan nada, ¿vale? En persona, que todos me lo digan por la PDA y en persona. Pues que solo me tienen que dar por adelantado la mitad de lo que me hayan contratado y si acaso decirme viva o muerta, ¿no? Haré una última pregunta de seguro que quieres que te entregue a esta persona viva o muerta. Entonces, si es viva, si quieren que entregue a la persona viva, pues yo iré. Lo que suelo pedir es la última ubicación y el nombre de la persona. Y entonces, in-game, iré a la última ubicación y empezaré a preguntar porque White Mask no conoce a toda la gente que hay aquí en el servidor, ¿vale? Ni tampoco está al tanto de todo el mundo porque se la suda. A él lo único que le interesa es el contrato específico. Entonces iré a la última ubicación, empezaré a preguntar in-game, iré recabando pistas de quién es esa persona, dónde está, a qué grupo pertenece, cómo se mueve, no sé, puede tardar un tiempo, ¿vale? Y entonces, cuando yo vea una oportunidad en la que esa persona está sola o que la pueda apartar del grupo o lo que sea, voy a intentar capturarla. Cuando la capture, pues le haré un rol y lo llevaré a la ubicación en la que me hayan dicho que hay que entregarla. ¿Vale? Eso sería en el caso de que quieren a la persona viva. Y entonces, cuando llegue y entregue a la persona, cobraré la otra mitad del trato y ya está. ¿Vale? En el caso de que sea de que la quiera muerta, hay varias opciones. Una opción es que quieren a la persona muerta y ya está, por cualquier cosa, porque quieren evitar que haga algo, lo que sea, pues yo voy, hago el mismo procedimiento y cuando lo encuentre, pues le hago un rol y me la cargo, ¿vale? En el caso de que quieran hacer un CK, ¿vale? Y utilizar a White Mask como brazo ejecutor. En ese caso, primero, tiene que haber motivos de peso, ¿vale? Cuando se inicie el contrato, antes de pagarme, hay que abrir un ticket y especificar por qué se quiere hacer el CK, motivos de peso, la trama que hay detrás de todo eso, que tiene que haber una trama extensa y motivos de peso, y la administración tiene que aceptar ese CK. En el momento de que se acepte el CK, yo iré a cobrar la mitad del contrato y la otra mitad cuando ya haya ejecutado a esa persona y entonces ya sí será un CK, ¿vale? Pero tienen que aceptarlo desde la administración. Entonces, para el CK hace falta eso. Hace falta abrir un ticket, especificar los motivos y cuando den el OK, iré y me lo cargaré. Si no se da el OK, pues entonces se tomará como un PK, ¿vale? Una muerte en la que, ya sabéis, el usuario vuelve, sale en la playa, no recuerda nada, etc, etc. El jugador. Así es como funciona. Aquí hay otra mecánica también que es, en el caso de que tú pidas un contrato a White Mask y White Mask vaya y no tengas el dinero para adelantarle la mitad, pues puede llegar, puede haber ahí un pequeño acuerdo de, bueno, te da unas horas para que lo consigas, tal o lo que sea,
Pero en el momento que tú inicias un contrato, tienes que pagarle siempre la mitad cuando él acude para poder arrancar el contrato. Si no lo hace y falla dos veces en la entrega de esa mitad, pues la reputación de White Mask se ve afectada y o bien te deja elegir entre el exilio de donde tú estés o la muerte. Y la muerte, en principio, se considerará un pecado, solo que, claro, siempre que te vea White Mask por esa zona, pues irá por ti, ¿vale? Digamos que no vas a estar seguro ahí. Y en el caso de que tú hagas alguna movida que genere una trama contra White Mask, como ya ha pasado, puede incluso convertirse en un CK, porque habrá motivos, una trama y motivos on roll para hacerte un CK. Entonces, yo no sé si con esto dejo todo claro, pero bueno, esa es la idea, ¿vale? Y así, esa es la mecánica que va a llevar el personaje hasta ahora. He hecho lo que no debería hacer. Siempre que abra la PDA, tengo que hacer primero esto y luego esto. A ver si me acostumbro. Vale. Hombre, que se vea el general da igual, o los nombres que están por ahí, todo eso, pero vamos a intentar siempre que sea así. Y esa es la idea, ¿vale, gente? Vamos a guardar esto, que es muy peligroso. Y bueno, voy a cortar el vídeo aquí y luego empezamos con la transmisión en un ratillo, ¿vale? Que tengo que hablar unas cosillas por ahí con gente de servidor. Dejo este mini vídeo así explicativo.